Hola Damaquinos, aquí estamos, un nuevo día, una nueva semana para hacer una... dar una opinión sobre un juego de mesa que no ha salido aquí en España y a mí en principio me dio un poco de pena y no entendía por qué hasta que lo jugué. Cuando lo jugué se me fue todo el... la cosa que tenía. Estamos hablando de un juego que se llamó en principio, creo recordar, Rampage. Rampage tuvo un problema de derechos de autor con el nombre, me parece recordar, porque lo tuvieron que cambiar a Terror en Meeple City. Rampage, no sé si fue por lo que os voy a decir ahora, pero Rampage se llamaba un videojuego antiguo del Amstrad donde tenías que destruir edificios medievales con un caballero a base de puñetazos, ¿vale? Es un juego, o sea, realmente el juego este se parece ligeramente a aquel, con lo cual es posible que por eso le hayan puesto un nombre parecido. Eso llama la atención, entonces posiblemente haya entrado en conflicto con aquel juego. Lo que pasa es que es un juego de Amstrad. Amstrad es una editorial, una empresa que ya no existe, con lo cual no sé hasta qué punto puedes entrar en conflicto de derechos de autor con una empresa que ya no existe, porque lo buscáis y no existe. El caso es que es un juego que no ha salido en España, de 2 a 4 jugadores, de 45 minutos y sacado en 2013. Por lo demás, guay, ¿vale? Nivel de componentes, yo la versión que he jugado está bastante bien, porque estamos hablando de una... de que lo jugué en un local donde día tras día van a jugar, a darle caña, pom, 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 y es un juego de meterle paliza. Y ahora entenderéis por qué es un juego literalmente de meterle paliza. Los componentes estaban relativamente bien, ¿vale? Teniendo en cuenta el uso que puede haber sufrido ese juego, si realmente lo han conseguido en 2013, estamos en 2017, ¿vale? No sé ni en qué año vivo. Y bueno, pues el juego consiste en que tú eres un monstruo. Tienes una serie de piños que son la cantidad de meeples que te puedes comer. Eres un monstruo que estás en una ciudad en plan rollo japonés y quieres destruir la ciudad para comerte los meeples y destrozar los bloques de piso, literalmente. Y ahí viene la destrucción de este juego. Las losetas van a caer constantemente y se van a picar los bordes, ¿vale? Eso tenerlo claro, casi seguro. O sea, no desde una altura muy alta, pero sí. Vais a tirar los monstruos encima de los edificios para destruirlos. Vais a soplar. O sea, vais a colocar el monstruo ahí en la barbilla y vais a soplar. Alguna imagen estaréis viendo por ahí. Vais a pegarle chorlitos para avanzar. Vais a poder tumbar a un monstruo enemigo para hacerle daño. O sea, es un juego que en principio pinta muy guay. En plan, vais a poder lanzar vehículos. O sea, es un juego que pinta muy guay. Después tiene la regla extra, que le da cierta diversión al juego y hace que no se te pierdan tanto los componentes, de que si tú, al hacer alguna de tus acciones, tiras un meeple fuera del tablero, ese meeple se coloca en un track que tiene externo al tablero y te va a quitar, si has tenido mala pata, te va a provocar algunas cosas negativas. Y es posible que al siguiente jugador le provoque algo positivo, con lo cual te estarías fastidiando a ti y estarías favoreciendo al siguiente jugador. El juego consiste básicamente en eso, en comerte meeples y al final del juego, pues mirar los meeples del mismo color y meeples de distinto color y el número de pisos que hayas conseguido derribar. De plantas, de piso. Tendríais que jugarlo para entender un poco mejor de qué estoy hablando, pero básicamente, como os digo, eso de destruir un tablero como que mola un huevo, ¿verdad? O sea, yo estaba muy hypeado con eso porque además los meeples llevan pegatinas y es en plan un cachondeo y me gustaba mucho. Y el nombre Meeple City, pues la ciudad de los meeples, también tenía mucho gancho, ¿no? A mí en principio este juego me hubiera gustado comprármelo, porque es un juego que, sabéis que adoro los juegos que te cambian un poco el pensamiento lúdico y ya no tiras dados, o aunque tires dados, cambian el formato y a mí ese tipo de juegos me encanta, siempre para cortar o para sorprender a la gente, son juegos muy prácticos y suelen ser muy divertidos, te dan mucha risa y efectivamente te pones a jugarlo y la primera parte, la primera mitad del juego es muy divertida, os lo digo desde ya. Os lo vais a pasar pipa, destrozando cosas, tirando monstruos y va a ser puro cachondeo. Pero de la mitad del juego para el final, el juego cambia radicalmente. No porque cambien mecánicas, no porque cambie nada, simplemente porque los edificios ya están en el suelo y los meeples que quedan en el tablero tienes que ir recolectándolos, acercándote a ellos, pierde la chicha el juego. Se laguea el juego, hablando en términos videojueguiles,
pues el juego se laguea, se retrasa un montón, se alarga, tú quieres que termine ya porque ya sabes que no vas a hacer nada más que te dé gran cantidad de risa. Y entonces es el punto, el gran punto negativo que yo le veo a este juego. Es un buen juego, pero esa resolución del final del juego, de mitad hacia final del juego, la verdad es que no me gusta nada. Me lo pasé muy bien en la primera mitad del juego, pero en la segunda mitad del juego, ya os digo, mucha pereza, mejor dicho. No me lo compraría. O sea, si lo vais a comprar, a lo mejor lo buscaría para niños. Es un juego que quizás para niños sí que funcione, porque eso de... O sea, la primera mitad os va a funcionar con niños y con adultos, pero la segunda mitad, ya os digo, si sois más de... ¿Qué quieres que siga el ritmo del juego? Ya vais a notar que no, que el juego no lo sigue, que va en va así, pum, para abajo, ¿vale? Bueno, pues nada, sencillamente esta es mi opinión sobre el juego. Un gran juego la primera mitad, un juego mediocre, tirando a malo, la segunda mitad. Por si sois nuevos en este tipo de vídeos, antes de que se me vaya y os diga adiós, pues tengo que aclararos que es un juego que he jugado en un local inglés. Ya os he dicho que no está traducido, pero aunque hubiera estado traducido, es un local inglés con reglas inglesas. Por tanto, todo lo que yo leí y todo lo que yo comprendí de ese juego estaba en inglés. Pude haber cometido algún error, aunque me cuesta un poco creer que algún ligero cambio en las reglas hubiera modificado esa sensación de la última mitad del juego. Me da a mí que no, pero bueno. Dejadme abajo en los comentarios si lo habéis jugado, qué opinión habéis tenido. De todas maneras, si no lo habéis jugado, también dejadme abajo en los comentarios qué os parece visualmente y si en realidad os llamaría la atención si no fuera por lo último que os he contado de la segunda mitad. ¿Vale? Nos vemos el próximo día, espero que os haya gustado este vídeo, dale like, compartidlo y buen camino.